Dale color a tu vida, deja tus sueños volar. En el diario de Diana lo verás, porque todo es posible de lograr. Hola, bienvenidos a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal esta semana? ¿Cómo la van pasando? Espero que se estén divirtiendo y estén aprendiendo a vivir, que para eso estamos en esta tierra. Hoy estoy feliz, tenemos una gran compañía. Diego Parra, médico. Él es especializado en la Universidad de Harvard en entrenamiento clínico en cuerpo y mente. Así que hoy prepárense porque seguimos con el tema de las inteligencias para quienes han estado conectados con este diario hace mucho tiempo y los que no, pues les empezamos a decir que los seres humanos tenemos muchas inteligencias que se denominan inteligencias de la felicidad. Ahorita Diego nos va a hacer un pequeño recorderis y vamos hoy a hablar de la inteligencia intrapersonal. Digamos, todo lo que hablamos acá son semillitas que nos sirven para vivir felices, para mejorar nuestra vida y sobre todo para aprender a disfrutar de este paseo que se llama vida. Diego, cuánto me gusta tenerte aquí, ¿cómo estás? Ah, excelente, muy feliz también de estar aquí, qué chévere introducción que hiciste, maravillosa, qué rica la energía que siempre se siente en tu programa. Eso mismo siento yo, y yo sé que todos los televidentes porque hemos recibido muy, muy buenos comentarios de estas charlas. El ser humano se compone de muchas inteligencias. El ser humano busca una sola cosa durante toda su vida y es la felicidad. ¿Nos puedes dar un pequeño recorderis de esto de las inteligencias? ¿Cómo funciona? Sí, claro. En ese camino hacia la felicidad, que a veces se llama búsqueda, a veces se llama necesidad, propósito, pues espontáneamente desde muy pequeños buscamos esa satisfacción, ese bienestar y hacemos muchas cosas en ese camino. Empezamos a veces con la salud, pensando que un cuerpo sano pues, nos va a llevar allá y pues claro, hay muchos indicios de que la salud aporta un gran porcentaje, sin embargo, estar sano no es suficiente. También es importante relacionarse con otras personas, llevarse muy bien con la gente, estar en armonía. Y eso lleva a otro nivel. Tampoco es suficiente. Viene también tener un impacto en la vida y prestar un gran servicio. Y eso va a potencializar la economía, va a potencializar la razón que tienes de existir. Y ahí vamos llegando a tres lugares, que es donde la gente en un principio hablaba de salud, dinero y amor, ¿cierto? Como tener esas tres cosas, pero la cuestión era que parecía que no se alcanzaban, que si tenías una, desaparecía la otra. He escuchado con alguna frecuencia de la gente que dice que si tienes suerte en el amor, entonces no lo tienes en la economía, así, cosas así. Y resulta que en la investigación nos dimos cuenta de que hay dos inteligencias adicionales que son las que van a dar la base, la estabilidad para que la salud, las buenas relaciones y la prosperidad puedan florecer tranquilamente, que son la inteligencia intrapersonal, que hay que hacer un trabajo interior, un cultivo de aprendizaje para que puedas florecer en esas áreas, y la inteligencia espiritual, que eso que tú estés haciendo esté conectado con un propósito, al principio un propósito individual, de amor, de servicio, y después un propósito grande, casi planetario, casi de civilización, y algún día llegaremos a comprender que es un propósito universal. Entonces, esos cinco factores han influido mucho en la felicidad, y quienes han tenido esas dos inteligencias, espiritual e intrapersonal, bien desarrolladas, hacen que las otras tres florezcan de una manera tan espontánea, tan fluida y tan fácil, que lo podamos verificar en la vida. Y allá queremos llegar todos, y que lo podamos verificar, eso es lo más lindo que has dicho. ¿Sabes qué? Me hiciste ahorita dar risa cuando decía así, es que de malas en el juego, de buenas en el amor, y esas creencias limitantes nos la han metido la sociedad en la cabeza o en nuestra casa o en nuestro colegio, nos dicen, es que la vida no puede ser tan perfecta, es que felicidad completa no existe. Y tú nos puedes decir que sí existe, pero que debemos trabajar en ella. Exactamente, y cada día puedo en mi práctica ver más gente feliz, gente con cinco resultados maravillosos, cada vez mucho más potentes, poderosos, y llegan a un punto bien bonito donde se convierten en referente, en ejemplo de muchas personas que se acercan a ellos diciéndole, bueno, yo te conocía como una empresaria que mantenía estresada, a veces enferma, confundida, con problemas de pareja, y ahora no, dejaste esa empresa, arrancaste otro proyecto de vida o potencializaste esa empresa y ahora hiciste una reunión de pareja, ahora estás en familia, estás muy sana, la enfermedad que tenías ya no la tienes. Y no solamente haces eso, sino que ahora capacitas personas en bienestar, capacitas personas en alto rendimiento para la vida, ahora te veo más conectada, ahora te veo más segura. ¿Qué haces? Entonces es muy bonito lo que hemos venido haciendo porque no es solamente una teoría o hablar de un concepto, sino que es muy aplicable y ahora mucha gente lo está haciendo. Acá en Bogotá pues son cientos de personas con las que estamos trabajando, pero también en muchas ciudades de Colombia.
Cuando hablas de conectarse, cuando estamos conectados, ¿es que estamos conectados con qué? Bueno, en un principio, bueno, hay dos tipos de personas a veces en el desarrollo espiritual. Unos que necesitan conectarse con algo externo para tener una confianza y arrancar el camino. Y otros que buscan conexión interna para sentir confianza y arrancar el camino. Ambos caminos son maravillosos. En filosofía espiritual se llaman es un camino yin y un camino yang, ¿cierto? Un camino yang es buscar adentro, fijarme y arranco mi búsqueda de felicidad. Y un camino yin es un poquito más femenino, más receptivo, donde digo, bueno, humildemente me doy cuenta de que necesito aprender de la felicidad. Voy a ir a mirar quiénes son los que saben, los que viven mejor, para aprender de ellos. Entonces esos dos caminos son muy bonitos, conectarnos o algo muy bonito afuera, maravilloso, o muy bonito adentro, para más adelante conectarnos a los dos lugares. ¿Cómo haces para conectarte contigo mismo y buscar adentro todas esas cosas bonitas que tienes y para ver la vida como es de maravillosa? Ese es un reto bien bonito, es una búsqueda. Si hablamos de budismo y de ciencias que han dedicado muchos siglos a la búsqueda interior, es un entrenamiento muy interesante. Por lo que tú decías ahorita, nos han dicho muchas cosas sobre nosotros. Entonces uno quiere conectarse con uno mismo, pero bueno, ¿quién soy? ¿Soy Diego? ¿Soy un hombre? ¿Soy un hijo? ¿Soy un médico? Y resulta que debajo de todas esas capas, como así capas de cebolla uno va quitando, no, yo antes de ser médico ya era. Yo antes de ser Diego ya era, antes de que me bautizaran yo ya era, ¿cierto? Inclusive antes de que el cromosoma Y apareciera y se manifestara como hombre, pues yo ya era. Entonces, ¿quién era ese con el que necesito conectarme? Y empiezo uno a mirar esa posibilidad tan bonita de reconocer que todo en la vida funciona muy bien, de que hay una inteligencia maravillosa que crea, que administra todo cuanto existe y que yo hago parte de esa inteligencia. Algunos lo llaman Dios, ¿cierto? Lo llaman amor. Entonces, si ese amor o esa inteligencia o esa sabiduría o la verdad, como lo quieran llamar, es lo que domina todo, yo estoy hecho de eso, entonces yo podría decir que yo soy verdad o yo soy amor, o como me gusta decirle a la gente, si Dios es el que administra todo eso y creó todo esto y yo soy hijo de Dios, así como los perros tienen perritos y los gatos tienen gaticos, pues Dios tiene diosecitos, yo soy un diosecito en potencia y tú eres un diosecito y la gente que nos está viendo son diosecitos y no tiene nada de malo ver que todos somos diosecitos y en realidad nos da una pista bien bonita, tal vez este es el cielo y no nos hemos dado cuenta. Porque todo es posible de lograr. El libro recomendado de hoy es La Estrategia del Océano Azul, W. Chan Kim y René Mugborn. La estrategia del Océano Azul es un enfoque sistemático para hacer que la competencia se vuelva algo sin importancia. En este libro, encaminado a cambiar los esquemas, los autores ofrecen un marco analítico comprobado y las herramientas para crear y capturar océanos azules. Porque todo es posible de lograr. Cuando ves que algo no está bien y sientes la necesidad de un cambio, recurre al respaldo de la experiencia, que te acompañe de principio a fin en todo tu proceso, mejorando tu calidad de vida, exaltando tu exterior para ponerlo en armonía con tu interior. Dr. Juan Esteban Sierra, más de 17 años de experiencia, tu cuerpo en las mejores manos. La última moda de Hollywood en lo que se refiere a técnicas contra el envejecimiento de la piel son las inyecciones de plasma, un componente rico en factores de crecimiento y que es extraído de nuestra propia sangre. Primero, se extraen entre 18 y 36 centímetros cúbicos de sangre del paciente. Dicha muestra es introducida en una máquina de última generación que separa sus componentes. Luego, se recoge el plasma y se inyecta al paciente en la cara, el cuello y escote, frenando así el deterioro de la piel. Hotel Club House, diseñado especialmente para disfrutar de unos días en la capital de Colombia, en un ambiente único y moderno, a solo unos pasos de los lugares más emblemáticos como centros comerciales, restaurantes y entretenimiento al norte de la ciudad. Fines de semana desde 190 mil pesos dos personas. Recibe además desayuno buffet y parqueadero. Aplican restricciones. Reservas línea gratuita nacional 018-018-1363. Hotel Club House, calle 112, número 13A45. Que todo es posible de lograr.
Hay gente que se pasa por la vida sin sueños, sin ilusiones, sin metas, con el pensamiento de me tengo que levantar para irme a trabajar, un trabajo que no me hace sentir bien, un trabajo que me hace estresar para conseguir el pan de cada día, para poder pagar un arriendo o el colegio de los hijos, y así se va toda la vida, levantándose temprano, trabajando, acostándose cansado o no sé cuántas cosas más hará, pero sin sentido. Sí, ahí tú le agregas otro componente, y es ese momento de la industrialización donde nos dijeron, listo, no te mueres ya de enfermedad, pero necesitas sobrevivir económicamente. Y la técnica que te proponemos es que estudies y seas un gran empleado para toda la vida y miremos a ver qué pasa. Y eso sirvió mucho para la pobreza europea y americana del siglo pasado. Pero ahorita ya no, ahora hay mucho dinero en todas partes, hay muchos recursos, tenemos acceso a muchas cosas donde ya hay otras posibilidades. Sin embargo, la gente que no tiene acceso a la información sigue pensando en eso. Otras personas que ya pensamos diferente ha sido gracias a que hemos recibido información. La información cambió la forma de percibir la vida. Como tú decías, no solamente la gente piensa en un trabajo o tener el dinero para el diario, sino que ahora ya la gente piensa, no, yo quiero viajar por el mundo, yo quiero ir a Europa, yo quiero ir a Australia. Ya. Pero hace 50 años, de pronto el bisabuelo decía, no, yo quiero salir de la vereda, ¿cierto? Yo quiero tener un lote más grandecito, tengo que hacerle una segunda planta a la casa. Pero ahora con más posibilidades vamos expandiendo, pero ha sido gracias a la información. Por eso entrenarse, aprender es súper importante, porque ya no necesitamos la información que teníamos antes. Ahora necesitamos información para la felicidad, no para sobrevivir ni para estar, para sobrevivir a infecciones, ya no para tener el dinero para el diario, sino para ser felices. Y es lo que todos los seres humanos estamos buscando, pero nos complicamos mucho la vida. ¿Cómo conectarnos con esa inteligencia transpersonal, intrapersonal? Intrapersonal, mejor, sí. Para poder ser felices y para empezar por ahí a dar ese primer pasito en ese camino. Bueno, la inteligencia intrapersonal, aunque es la más poderosa del sistema porque es el eje fundamental. Si tú llegas a conocerte y cómo funcionas, puede hacer muchas cosas. Es como un atleta que sabe qué habilidades tiene y ya sabe a qué competiciones se va a enfrentar. Pero si no sabes si juegas fútbol, si juegas voleibol, si juegas basquetbol, no sabes coordinar, pues ningún deporte te va a servir. Si no desarrollas una habilidad intelectual, ¿en qué vas a trabajar? Si no desarrollas una habilidad afectiva, ¿con quién te vas a relacionar? Entonces conocer tus habilidades es fundamental, es la base. ¿Cómo hacerlo? Bueno, generalmente empezamos con dos cositas, uno entendiendo lo que no somos y otro lo que sí somos. ¿Qué no somos? El mundo exterior. No somos lo que pasa, no somos lo que dicen, no somos lo que tenemos. Somos el que puede disfrutar de lo que tiene, el que puede disfrutar de la gente con la que comparte, el que puede disfrutar del mundo exterior. Yo soy el que puede hacer todo eso. Y entonces en ese aspecto, ese que está allí con la capacidad de disfrutar, pues tiene tres herramientas muy bonitas. Una, el cuerpo. Hay que conocer el cuerpo, porque el cuerpo hace muchas cosas. Un ejemplo es mirar a los adolescentes, cómo la aparición de las hormonas les cambia el temperamento. Y uno dice, los adolescentes, terrible, qué cosa tan impresionante. Duermen todo el día, parecen como si no les importara nada. No, son las hormonas que están en su cerebro empezando a actuar. Darles independencia, mostrarle otra forma de vivir. Es su cuerpo, hay que conocerlo. También hay que conocer la mente. Lo que tú decías ahorita, cómo fuimos educados, para qué nos entrenaron desde pequeñitos, desde el embarazo, para qué nos fueron entrenando, y empezar a verificar si eso sí sirve o no sirve. Y después de conocer el cuerpo y la mente, empezar a mirar que hay un observador que es capaz de administrar el cuerpo y la mente, el que llamamos espíritu consciente. Ese también hay que vincularlos en nuestra vida, para empezar a desarrollar esa autonomía y decir, listo, yo voy a hacer que va a decidir qué pensar. ¿Cierto? Que cuando salga una bandera roja, no sirve para mí Partido Liberal, sino que es rojo. Pero es que me enseñaron Partido Liberal. Un color, ¿cierto? Pasión. Que es muy pasión, lindo. ¿Cierto? No necesariamente eso, sino que en mí, ¿eso qué va a funcionar? ¿Que para qué me sirve eso? No cómo me enseñaron, sino cómo lo voy a empezar a procesar. Que lleguemos a desarrollar la responsabilidad, la autonomía, de que tú puedas decir a cada instante qué pensar. No que te toque pensar lo que te han dicho que pienses, sino que tú puedas decidir. ¿Sí? Está el cielo nublado. Te enseñaron, va a llover, te vas a mojar, se te va a dañar el peinado, tantas cosas, pero está nublado. ¿Yo qué quiero pensar con eso? ¿Cuál sería el mejor pensamiento que yo puedo aprovechar si el cielo está nublado? Va a llover, las maticas van a crecer, el agua es vida. Maravilloso, el racionamiento va a ser entonces algo del pasado. Genial si llueve. Muy bonito, que tú puedas decidir a cada instante. Entonces, ese proceso de observar qué piensas
y empezar a discernir, esto sí me sirve, esto no me sirve, hace parte del proceso. Y hay algo también muy bonito que no nos enseñaron aquí en Occidente, es a sentir. ¿Qué siento? Le pregunto constantemente a las personas en consulta, en seminarios o en la calle, ¿qué sientes? No, bien, bien, pero ¿qué es bien? Hay muchos colores allí que sientes, ternura, alegría, ansiedad, angustia, tristeza, rabia, melancolía, euforia, curiosidad. ¿Qué sientes? Hay un mar de sensaciones y eso nos ayuda mucho a conocernos. Por eso ahorita las películas de que vemos en cine con colores, con muñequitos que hablan de expresiones, nos encantan tanto porque nos han conectado con el sentir nuevamente, que es muy importante para tener salud mental. El premio Nobel Dr. Otto Warburg descubrió que las células cancerígenas proliferan en los ambientes ácidos y por tanto carentes de oxígeno. Es por eso que debemos consumir alimentos alcalinos, que hará que tengamos un organismo más alcalino para evitar el cáncer. Por ejemplo, las verduras crudas. Algunas pueden ser ácidas, pero el organismo produce alcalinidad. Más conocidas, el repollo, el brócoli, el apio, la remolacha, las cebollas, berenjenas, ajos, alfalfa, los tomates. Las frutas, especialmente cuando son de origen ecológico, son alcalinas. Y las más recomendadas son manzanas, peras, plátanos, cerezas, coco, sandía, melón y limón. Las semillas, todas son altamente alcalinas y tenemos las semillas de chía, de lino, cáñamo y sésamo como las más saludables. Porque todo es posible de lograr. Unilaser, conformada por un grupo de especialistas en las diferentes áreas. Nuestros tratamientos. En Unilaser contamos con la tecnología de punta que nos permite llevar a cabo los procedimientos más sofisticados en el área de la odontología. También te ofrecemos diagnóstico virtual, tratamientos completos en una semana, odontología robótica. Unilaser, diseñamos sonrisas perfectamente naturales. ¿Necesitas darle vida a tu cabello? Renueva tu energía. Cambia de look. Si ella puede, tú puedes. Mason. Cambia tu hebra capilar. Notarás la diferencia. Yo como artista de belleza recomiendo Mason. Línea para profesionales. Disponible en los salones más exclusivos o pídelo a tu estilista de confianza. Porque tú posible de lograr. Hoy los ángeles te invitan a sanar. Los aprendizajes no se evitan, se posponen. Los ángeles te invitan a sanar. Hay algo en este momento de tu vida que no quieres ver, que no quieres enfrentar y que has decidido pensar que no importa, hay personas que están viviendo cosas peores y lo estás dejando a un lado. Eso que estás sintiendo es importante. Es importante que lo enfrentes, pues te está dando una guía. Pide a tus ángeles apoyo y decide sanar. Porque todo es posible. Cuando yo hablo de conectarme, de conocerme, cuando me doy cuenta de qué es lo que tengo en la mente, cuando me doy cuenta qué es lo que tiene mi cuerpo, cuáles son las sensaciones, ¿cómo puedo empezar a trabajar con todo eso en pro de mi propia felicidad? Es muy bonito. Si yo llego a identificar qué pasa con el cuerpo, yo puedo generar algo muy bonito que es la maduración del placer y de la salud de mi cuerpo. Y para mi trabajo de felicidad es súper chévere que mi cuerpo no duela, que no esté limitado, que no esté enfermo.
y que yo aprendí a hacerlo. Yo aprendí a darle a mi cuerpo todo lo que necesita para que funcione muy bien. Así como los hombres, cuando nos obsesionamos con los carros, que estén muy bien, estén perfectos. Claro, maravilloso. Así como las mujeres que se encargan de decorar todo espectacular como lo hacen en los hogares, en la empresa donde lo hacen. Eso, que lo hagamos con el cuerpo. ¿Qué necesita el cuerpo? No, es que queda mejor esto acá. Es mejor servir y comer esto porque eso le sienta amor al cuerpo. Es mejor descansar de esa manera. Es mejor compartir ternura de esta manera porque le sienta mejor a mi cuerpo. Conocerlo para darle mucho placer y mucha salud. Ya que intentar tener paz interior con un dolor físico es un reto bien exigente, complicado. Bien exigente, que puede lograrse, pero requiere un entrenamiento mucho más avanzado. Y a veces se confunde o se intenta hacer eso es bloqueando los centros de percepción del dolor, como a veces se hacía en una época con PNL o con hipnosis, que no sé si recuerdas, pasar agujas por la parte del cuerpo para sentir dolor. Eso es bonito para enseñar la capacidad de la mente, pero que tú no sientas dolor es muy delicado. Un ejemplo muy común es una persona con diabetes que ha perdido sensibilidad en un pie o en la espalda y se puede sentar un rato o estar con unos zapatos, pero por la noche llega que tiene una úlcera grandísima, súper infectada. No sintió que tenía una... Pero ahí está el problema. Ahí está el problema. Entonces, por eso no se trata de no sentir dolor, evitando el dolor, sino que no lo produzcamos porque cuidamos al cuerpo, no porque no le prestamos atención. Entonces, conocer el cuerpo nos sirve mucho para tener ese poder. Y también conocer la mente y lo que pensamos, porque la mente juega muchas bromas constantemente en nuestra vida. Uno va por la calle y si alguien te mira, la mente te dice, mira, esa persona o te va a robar o tiene malas intenciones o te está mirando obscenamente o tiene quién sabe. Entonces ya te encarretaste con un mundo ahí, desconfías, te contraes, sufres, sales corriendo, se te pierde algo, te vas a un hueco, te pasa todo, pero que la mente te dijo cosas que no tenía nada que ver. Si aprendes a organizar esa parte, a sentir y a darse cuenta que en la mente hay un programa que llamamos el ego, que dice muchas cosas falsas todo el tiempo, pero que tú no eres él y lo puedes dejar a un ladito, va a ser muy bonito el camino para transitar. Te voy a hacer una propuesta. Sí. ¿Qué tal si en el próximo programa nos hablas un poco más de la mente, el cuerpo, cómo manejarla, cómo ese ego muchas veces nos hace tan malas jugadas y cómo estamos interpretando situaciones y cosas todo el tiempo que no es, y por eso nosotros mismos hacemos que nuestra vida sea un infierno? Maravilloso, ¿te parece? Claro que sí. Diego, un gustazo tenerte acá. Me encanta, de verdad. Si fuera por mí, todos los días se tendría hablando porque es mucha la información que tenemos que darle a toda esta gran familia Diario de Diana. Muchas Qué rico, gracias. Con mucho cariño. Claro que sí. Y un besito para todos ustedes. Recuerden que la felicidad es una decisión, no una obligación, pero es la mejor decisión que podemos tener. Besitos y diviértanse mucho, que para eso es la vida. Nos vemos mañana. We'll be right back.